Yo siempre he dejado las puertas abiertas y dije que las puertas están abiertas a todos los que nos quieran respaldar. En los últimos 7 días recibimos mensajes que el señor Navarro estaba dispuesto a respaldar esta alianza, a respaldar esta visión de Estado, a buscar una agenda de Estado en común. Se dieron unas reuniones exploratorias, él mostró interés, pero al final tomó otra decisión, una reunión respetuosa, y esa fue su decisión. Yo siento que eso le tocará preguntárselo a él. Se enviaron mensajes de que estaba interesado en sumarse a esta alianza, al final tomó otra decisión, puso sus aspiraciones por encima de los intereses del país, pero esa es su decisión y hay que preguntarle a él, hay que respetarse.